Ya está. Buenas, buenas. Muy bien. Jueves 16 de diciembre del año 2021. Nos encontramos acá por esta hermosa plataforma llamada TikTok. Un gran saludo también para todos los que están por YouTube también, porque este video después se va para YouTube. Un gran saludo para todos ustedes. Estamos aquí ubicados en Lima, Perú, ¿sí? Aunque tú no lo creas, aunque tú digas dónde estás, en México o quizás en otro país, ¿no? Dragon Ball Super, una colección oficial. No, estamos aquí en Perú. Y tenemos que agradecer públicamente a esta maravillosa empresa llamada Editorial Berlín, la cual es la artífice, la culpable de traer esta hermosa colección de Tabs Games, de lo que es la hermosa franquicia de Dragon Ball Super, conjuntamente con su empresa Toy Animation. Esta caja contiene 50 sobres, los cuales ustedes van a poder coleccionar. Son 90 tazos oficiales, y los 90 tazos de esos oficiales están sus respectivos brillantes, hologramas, shiny, como tú quieras decirlo. Estos tazos no solamente corresponde a el torneo de la fuerza, y ahorita te muestro el afiche, sino también incluye el arco de Trunks. El día de ayer he realizado la apertura de 25 sobres, los cuales, sí, porque mucha gente dice, no, el tío Berlín te coloca muchas repetidas, Gran Renzo. Pues no, solamente me ha tocado una repetida de lo que es en estos 25 sobres. Recuerden que el factor de repetidos también te ayuda a ti que tú puedas intercambiar tus tazos con otras personas. Gran Renzo, pero ahorita estoy con la economía un poquito así media ajustada, tú sabes, me encanta Dragon Ball Super. ¿Hay alguna otra manera de poder comprar la colección? Porque no me alcanza, pero quiero comprarla de repente por sobrecitos. ¿Hay algún plan B, Gran Renzo? Por supuesto que tenemos un plan B. Como tú ves, aquí tienes el afiche publicitario en el cual menciona que en los kioscos lo vas a poder encontrar a un sol 50 el sobre. Ok, un sol 50, este sobrecito, me imagino que el del puesto de periódico lo va a tener la cajita ahí en su exhibidor. Tú te vas a querer lanzar por la caja, me imagino. Y cada sobrecito que te va a entregar él, te lo va a vender a un sol 50. Ah, ya, o sea que lo vende de manera individual, por supuesto, a un sol 50. Aquí está el sobre con su sello de Toy Animation. Siempre revísala porque tú sabes que acá en Perú hay cada, acá en Lima sobre todo, hay cada saltimbanqui, cada payasito por ahí que hace falsificaciones. Estamos en Perú. Por si sí, pues aquí pasan esas cosas. Y obviamente tienes que tener mucho cuidado. Siempre una revisadita, una chequeada que te lo dé de la cajita también. Es muy importante esto. Y Gran Renzo, ¿cómo me viene la colección? ¿Cuántos tazos por un sol 50? Dos tabs normales, que son de estos diseños que están aquí, como te lo estoy mostrando, en este caso de Rebrian. En la parte posterior tiene la numeración. Y te viene en todos los sobres un tab especial, un tab brillante. ¿Ok? Todos contienen un tab brillante. O en este caso, un tap especial, holograma, como tú quieras decirlo, ¿ya? Muy aparte de eso, Editorial Berlín, en estos sobrecitos, que solamente voy a coleccionar tazos, Gran Renzo. Los 180, los especiales 90 y los 90 básicos. No. Tienes la posibilidad de que en cada sobre te toquen estos vales, en los cuales tú vas a poder canjearlos por los armables. ¿Cómo son los armables, Gran Renzo? Me estás agarrando frío. Yo recién llego a tu conexión y no sé de qué estás hablando. ¿Es nuevo esto? Sí. Estos son los armables. Yo lo he guardado acá bien chévere en una porta postales, si se puede decirlo así. Y aquí está. Son 15 diseños. De esta manera tú los puedes conservar tus armables de Dragon Ball Super. Son 15 diseños. Acá te muestro los dos primeros. Está en orden. Aquí está el 3, el 4. Aquí el 5, el 6. El 7, el 8. El 9, el 10. El 11 y 12 son 15. 13, 14. Y 15 armables. La colección completa lo tenemos aquí para que tú lo puedas ver. Muy bien, ahí lo puedes guardar aquí en estos portapostales. Por ahí puedes preguntar esto, portapostales, y lo guardas acá bien chévere. Obviamente que yo voy a llenar todo esto con los postales porque tengo varios sobres por abrir. Muy bien, entonces, a ver, por acá me dicen, ¿dónde venden? ¿Tienen tienda física? A ver, por acá que me están preguntando. Renzo, ¿la mayoría de tu audiencia crees que son menores o mayores? La verdad ni sé, Luquia, pero yo creo que son un gran público. Ya, entonces, mira, en cada sobrecito
te pueden venir estos premios o vales, no ganases un armable. Lo importante es que también lo vas a poder colorear. Y mira, tiene el sello de Toy Animation y la empresa Berlín. Oye, qué paja, no, mira, también lo puedo coleccionar. Claro, esto por ejemplo yo lo voy a coleccionar y este armable yo lo voy a canjear. Hasta ahora en estos 25 sobres me han tocado dos modelos de armables, de vales para poder ganar mis armables. Pero gran Renzo, yo no solamente quiero coleccionar tabs, también quiero coleccionar de repente unos cars. ¿Hay la posibilidad de eso aparte de los armables? Sí, el tío Berlín se ha preocupado por eso porque no solamente te coloca los armables y él te pone, ¿no? O sea, te viene y armables. No, o sea, esto es parte de la colección. No es de que sea que lo tiene que mencionar para que tú digas, ah, ya, me merezco esto. No, 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 no. Es una obligación que ellos nos dan porque los armables es parte de la colección. Y muy aparte de eso, cada armable, cada cartita no lo vayas a botar porque de repente tú ves así, no, ah, ya son el checklist. O sea, es lo que conforma la colección. No. Porque en la parte posterior no me digas que tienes personajes. Sí, vas a poder coleccionar los checklists y tienen numeración y tienen personajes. Son como unos. Se puede interpretar que son como unos cards y son de los personajes de la saga de Trunks y del Torneo de la Fuerza. Aquí está esta hermosa colección. Ah, ya, o sea, también los checklists obligatoriamente van a venir en los sobres. Sí, los checklists vienen en todos los sobres. Son 58 modelos de checklists. Y son 180 modelos de tazos, 4 pósters gigantes, 15 en este caso armables, y tu coleccionador oficial que ya te mostré para que no te lo den en Bamba. Dice por acá: ¿dónde se venden esas cartas? Estas cartas vienen en los sobres de tus tabs, en este maravilloso sobre que vas a poder encontrar con esta publicidad que está aquí, que tú lo puedes ver. Aquí está esa publicidad. Esto te indica que ese kiosco. Ajá, vende el producto oficial de Dragon Ball Super. Y en cada sobre que está un sol 50, no pagues más, un sol 50, sí. Vas a poder encontrarte estos checklists y vas a poder encontrarte los tres tazos en cada sobre. Muy bien, tres tazos en cada sobre. Correcto. Muy bien, me imagino que ya quieres ver las aperturas. Por ese motivo estás aquí. Ya, vamos a hacer las aperturas. Y rápidamente el día de hoy continuamos con esta mágica colección. Y de acá tenemos el binder. Ya lo he armado ayer. Y luego de esto quédate para mostrarte cómo estoy ordenando los tazos. Porque el coleccionador también es una belleza. Y es ese coleccionador oficial. Y luego te voy a enseñar a profundidad cómo estoy armando la colección licenciada de parte de Editorial Berlín y conjuntamente con Toy Animation. Te lo digo yo aquí, el gran Renzo, en esta hermosa plataforma. Gracias por su cariño. Ya estamos a punto de llegar a los 13.000 seguidores. Gracias. Bueno, yo no les digo seguidores, yo les digo mis amigos coleccionistas. Claro que sí. Ya, vamos a continuar con las aperturas. Vamos a abrir el siguiente modelo de Vegeta. A ver, con esa música de, ¿no?, de suspenso. A ver, vamos a ver por acá. ¿Dónde venden? En Editorial Berlín. Si tú quieres adquirirlo de repente por paquetones, así por cajas y no por sobres individuales, puedes buscar la información en su página que está aquí. Editorial Berlín. Tienen varias plataformas. Puedes buscarlos en Instagram, puedes buscarlos en Facebook y también en YouTube. Están en todos lados y ellos amablemente te van a atender. Siguiente checklist, tenemos el modelo de Pícoro. Aquí está Pícoro, chévere. Y acá viene la situación, ¿no? Los tazos. A ver, gran Renzo, ¿tú mismo eres? Por supuesto, acá te voy a mostrar este producto oficial licenciado como tiene que ser. A ver, ¿qué me tocó por acá? La número 73. Nola, tampoco la tengo ayer. Me tocó en este caso Topo. Aquí está Topo, espectacular el tazo. Por aquí tenemos a Kakunza, tazo normal. Ajá, justo está volteado. Quería hacerle un poco más de suspenso. Kakunza por acá. Y aquí tenemos a Future Trunks número 84. ¿Quién será? El especial de Trunks. Trunks en versión brillante, versión shiny. Ahí lo coloco para que tú lo veas. Ahí está. Muy bien. Aquí está. Esto es lo nuevo, nuevo, nuevo de Editorial Berlín. Y en cada sobre te van a venir los especiales. Así es. Seguimos, 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 seguimos. Un gran saludo para todos ustedes los que están conectados por aquí. Gran Renzo, yo también colecciono sobres. ¿Cuántos modelos son? Son dos modelos. Jiren, forma final. Y aquí está Vegeta en Saiyajin Blue Evolution. ¿Correcto? A ver, por acá, ¿no hay álbumes? No, el álbum sí hay un álbum. Se puede interpretar de esa manera. Ese es un coleccionador donde tú vas a poder guardar tus tazos. Aquí está, ese es el oficial.
toda la información para que quede a los tazos. No te dejes guiar por alguna persona que te lo vende en Facebook. No, porque de repente por ahí le mete alguna modificación. Te recomiendo que vayas a la página de Editorial Berlín para que compres algo seguro y no te dejes engañar. Ve a la página de Editorial Berlín y confía en mí, que te lo digo yo, el gran Renzo, para que obtengas un buen producto. ¿Por qué? También hay que hablar esto, las cosas como son. De repente por ahí hacen un paqueteo de tu cajita. O sea, por ahí de repente te pueden quitar algún sobre. Aunque todos vienen los especiales, pero de repente por ahí hacen alguna modificación para que se lleven más vales. No lo sé. Ustedes saben que acá el peruano es bien astuto. Muy bien. A ver, por acá. O sea, un sol el sobre. No, un sol 50 el sobre. Eso venden en los kioscos. Me imagino que sí, porque ya desde ayer han iniciado la venta. Ya debe estar en algunos kioscos de todo el Perú. No obstante, cuando yo me dé mi paseíto acá por la ciudad de la hermosa Lima, voy a estar informando en qué kioscos están. De repente, si concuerda con tu distrito, puedes ir a comprarlos. Pero ya se van a vender esto, así que recuerde que cada sobre está un sol 50 de esta colección. Listo, seguimos. A ver. Ayer han estado con el estreno de Spider-Man, ¿no? Por favor, no me hagan spoilers, ¿ah? Me molesto con ustedes, chicos. Siguiente checklist. Tenemos el modelo de Ribrian. Un remedo de Sailor Moon. No, a mí me parece mucho cuando se transforman estas chiquitas. Se parece mucho a Sailor Moon. Acá viene la situación. A ver, Gran Renzo, ¿qué te tocó? Yala, Nola, Nola, Yala. Vamos a ver. La especial. Uy, Dios mío, justo el anterior que me acaba de tocar y ahora me tocó la especial. Ahora te muestro. A ver, tenemos acá a Kukatail. Kukatail, acá está el nombre. Kukatail. Ahí lo tienen. Mira, ve, ya me están expoliando. Ya me están expoliando. Ya ves cómo son. Me molesto, ¿eh? Acá tenemos a Super Saiyan Goten. Esta es la segunda repetida. La segunda repetida. ¿Dónde está mi Ribrian? Aquí está repetidas. Ya, ahora. El especial, ¿cuál te tocó, Gran Renzo? Me tocó Topo. Topo en versión brillante. Pero hace unos instantes te tocó Topo. ¿Cómo es la situación? Te menciono esto. Esta colección abarca de 90 tazos que son versión normal. A ver, explícame eso porque no entiendo, Gran Renzo. ¿Cómo es normal, brillante? Recién voy a empezar a coleccionar esto y quiero que me expliques un poquito para saber. La colección conforma de 90 tabs, que son estos, los normales, ¿correcto? De estos normales existen sus brillantes, o sus variantes, o sus shiny, o sus hologramas, como tú lo quieras decirlo. Ah, ya, o sea que de este mismo modelo hay un modelo brillante. Es similar la imagen, pero con un toque brillante, sí. Y por eso se conforman 90 normales y 90 especiales con un brillo especial. Ay, 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 ya, 180. Así es, 180 tazos. Muy bien. Listo. ¿Dónde puedo comprar eso, amigo? Si quieres comprarte todo el almacén, puedes irte a Editorial Berlín, que está en su página de Facebook. Lo puedes ubicar acá, como está aquí. Editorial Berlín. Aquí está, Editorial Berlín. Y ahí lo puedes ubicar para que puedas adquirir este hermoso producto. Amigo, en Lima, ¿cuándo saldrá? Explícame, por favor. Ya salió en Lima, ya. Ya salió en Lima. Toda la información puedes pedirlo en su página de Facebook, Editorial Berlín. Y ellos amablemente te van a contestar. Seguimos con el siguiente modelito del sobre. Sí, pues ayer no han estado muchas personas porque estaban en el estreno. Hoy día sí hay público. Hoy día sí hay público. Hoy día sí. Vamos con el siguiente. Recuerden que en cada sobre te va a tocar tu checklist. Tenemos a Champa. Muy bien, aquí está. También lo voy a coleccionar. Luego lo voy a armar esto porque también es un tema de armar. Vamos con los tazos, tres tazos en cada sobrecito. O sea, para que saques cuentas, 50 céntimos cada tab. A ver, y acá la especial. Uy, ay, ay, qué delicioso por acá. Tenemos en el tazo normal, recuerde que son dos tazos normales, Hit. Y tenemos aquí ya Zamasu. Los tazos son resistentes. Como ya hizo una transmisión ya la señorita, la encargada de Berlín, los tazos se pueden jugar. Puedes. En este caso, tirar y jugar no se van a. No son muy simples, son bien duros y vas a poder jugar. ¿Ok? Vas a poder jugar. Uy, Dios mío, estas acciones me hacen recordar mucho de mi pasado. Y el tazo especial que nos ha tocado en este sobre es Anilasa. Mira, Anilasa en versión brillante. Aquí está. No hay muchas repetidas, ¿ah? Tío, el tío Berlín está haciendo las cosas como tiene que ser. Como tiene que ser. Muy bien. Aquí están los tazos. Seguimos con el diseño de Jiren.
Dice por acá, ya está disponible en Huancayo. Vamos a preguntarle al tío Berlín. Seguramente el tío Berlín ya nos dará una respuesta en pocos días, pero ya me imagino que como recién ayer han empezado, al igual que la otra colección de Z también, seguramente ya están haciendo la distribución, están mandando a todas las partes del Perú, porque recuerden que Dragon Ball es un gran anime y tiene mucha pegada en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica. Somos consumidores de Dragon Ball. Y si es un producto licenciado, pues mucho mejor. Tenemos aquí a Vegeta, está súper chévere Vegeta, el número 2, el checklist, aquí está, para que lo guardes, lo colecciones. Y los tres tazos que me ha tocado a continuación son los siguientes. A ver, vamos a ver por acá, el tazo especial. Uy, buena, 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 no hay retes. Acá tenemos a Ganos, este tipo gallo, Ganos. Y por acá tenemos a Super Saiyan Rosé Goku Black. Ayer me tocó el especial y ahora tengo el normal. Oye, creo que con una caja al agua, ¿eh? Creo que con una caja al agua. Gracias, tío Berlín, ¿eh? Gracias, tío Berlín. ¿En qué parte de Lima venden? Es que recién lo están haciendo la distribución. ¿Cómo se llama? Otaku. En los kioscos, básicamente lo vas a poder encontrar. Le voy a comunicar al tío que ya haga la distribución automáticamente mañana para que lo puedas encontrar. Pero si de repente quieres adquirir en una cajita, puedes buscar en su página de Facebook y vas a poder encontrar la cajita a precios que de repente son accesibles para ti. Así que toda la información lo vas a poder ubicar en su página de Facebook. Continuamos. Aquí está Ribrian, en modelo brillante. Espectacular, hermoso tazo. Oficiales, o sea, son colecciones oficiales, o sea, no son colecciones bamba. Sí, pues gran rezo, porque están por ahí falsificando. Sí. Son tazos oficiales. La licencia o la empresa encargada de traer este hermoso producto original licenciado aquí a Lima es nada más y nada menos que Editorial Berlín. Así que síguelos en sus plataformas. Tiene Instagram, tiene TikTok, tiene Facebook. Te lo digo yo, el gran Renzo, síguelos porque van a llegar con grandes sorpresas el 2022. Tenemos el checklist número 25 hit. A ver, Editorial Berlín en la página de Facebook está bien, tiene WhatsApp y dice, ahí está, ya ves. Buena, 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 Adrián. Tú eres así, rapidísimo. Así tiene que ser. Explico y al toque procede, muchachos. Muy bien, seguimos acá con los dos tazos. Brian de Chateau. Espectacular, Brillant de Chateau, son muy resistentes y son bien hermosos los tazos. Android de 17, aquí está el Android de 17. Y el tazo especial Gran Rezo lo dejas para el final, por supuesto, pues lo bueno para el final, como tiene que ser. Y el tazo especial que me ha tocado en este sobrecito es Obuni. Aquí está Obuni. Espectacular este tazo. Este tazo brillante. Muy bien, listo. Un gran saludo a mis fans, dice por acá. Listo, genial. Seguimos. Es la colección oficial para todos los amantes de Dragon Ball. Tenemos aquí la colección oficial de Dragon Ball Super. Vamos. Siguiente checklist. Tenemos a Belmuth para coleccionar también número 36. ¿Cuántos tazos coleccionables son? 180. 90 tazos normales y de esos 90 hay sus especiales. Así que son 180 en total. Buena, 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 qué especial. Oye, este pelado, ah, ven ahí. Tenemos a Tenshinhan en versión normal, tazo normal. Y aquí tenemos a Future Bulma o Bulma de futuro. Está bacán el tazo con ese fondo negro, ah. Bien ahí, tío Berlín, ah. Toque sofisticado. Y el tazo especial, Gran Renzo. Aquí está, pues. No te voy a fallar. Oye, Topo, buena. Acá está Topo, el bigotón. Aquí está Topo, el próximo rey de la destrucción del universo 11. Listo, continuamos. Vamos con más, vamos con más, vamos con más. Tenemos más sobrecitos para todos ustedes. Recuerden compartir la transmisión. Síganme en la parte superior. Soy el gran Renzo en TikTok. Síganme para que estén con muchas noticias con respecto al campo del coleccionismo. Obviamente, en este canal te presento colecciones oficiales licenciadas. Por supuesto, y hay que decir las cosas como son, no colecciones alternativas, no, 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 por favor. Colecciones Bamba, su nombre tal cual, Bamba, no legal, así es. No hay RUC, no pagan a la SUNAT, así es. Así se quieren llevar fácil bajando imágenes de internet. Ya, continuamos, Freezer número 16, tenemos aquí el checklist, genial. A ver, hago sorteos. Nada, voy a hablar con el tío a ver si hacemos un sorteito por acá.
A ver si me da el visto bueno por ahí. Un sorteo de un sobre. Puede ser también, que no. Sorteo, sorteo. Caulifla, tazo especial, tazo normal, perdón. Y el segundo tazo normal es Conic. Aquí está Conic. Muy bien. Ya. Y el tazo especial en este sobre. Por favor, cuidado con este nombre, ¿ah? Bérgamo. Aquí está. Acá dice Gran Renzo, repite Bérgamo. Sí, acá está. Bérgamo. El nombre de este personaje. ¿Ya? Bérgamo. Muy bien. Listo. Continuamos con el siguiente sobre. Vamos. A ver. Gracias por el follow, muchas gracias por los donativos, también gracias por los corazones, por las rositas, gracias por todos sus donativos acá en esta maravillosa plataforma llamada TikTok. Muchas gracias, gracias gente, gracias por estar aquí. Siguiente sobre por acá. A ver, vamos a ver. Y los sobres también están espectaculares, ¿eh? Están bien bonitos, están súper chéveres. Obviamente hay sobres que vale la pena coleccionar. Y no solamente te ponen los tazos, también te ponen los checklists, sorpresitas, regalos, ¿no? Obviamente, pues para motivar a la compra, como tiene que ser, pues. El tío Berlín siempre preocupándose por esos detalles. Y el sobre está un sol 50, no te olvides, un sol 50. Bro, en Tacna está disponible, me imagino que sí, me imagino que sí. Igual yo le voy a preguntar al tío Berlín con respecto a las ciudades, cómo han hecho la distribución. Pero ya. Anótalo y guarda tu gratis para que cuando llegue te compres la colección Kiabe. Y aquí tenemos al espectacular Vegeta Evolution realizando el Galitho. Este tazo me vacila, me gusta mucho. Super Saiyajin God Evolve Vegeta Evolution. Y el especial Gran Renzo, aquí está el especial. Tenemos a Mai del Futuro. Muy bien, Mai del Futuro. Continuamos. Siguiente sobre por acá. Si es que está disponible, ¿dónde lo puedo comprar? En los kioscos. En los kioscos. Simplemente en los kioscos. Ajá. En los kioscos de todo el Perú, un sol 50 cada sobrecito. No te dejes engañar. Cada sobre está un sol 50. No pagues más. Así es. No te dejes engañar. Y recuerda, este es el coleccionador oficial. ¿Dónde encuentro el coleccionador oficial? En su página de Facebook de Editorial Berlín. Este es el único coleccionador oficial. No te dejes engañar por alguna publicación en Facebook de algunos saltimbanquis por ahí. Ajá, que no quiero decir nombres, pero bueno, lo dejamos ahí. Tenemos acá a Jiren. Muy bien. El checklist. Y por acá los tazos que me han tocado son. A ver, el especial, yo lo veo primero. ¡Uy, uy, uy! Oh, qué buena. Tenemos aquí a Bellito. Super Saiyajin Dios. Ahí está Bellito. Tenemos a Freezer. Muy bien, tazo normal. Ayer me tocó el especial de Freezer. Y el tazo especial, prepárense, gente. Prepárense, prepárense, prepárense. Porque tenemos acá a Jiren. Miren esta figura que le han dado Toy Animation. El diseño con tirando, lanzando su bola de energía. Está genial el tazo. No tenemos nada que envidiar a Sabritas. A nuestros hermanos de México que sacaron su colección también de Dragon Ball Super. Esta colección de Berlín también merece un aplauso, claro que sí. Muy bien, tío Berlín. Muy bien, muy bien. Por fin. Por fin una colección oficial aquí en Perú, como tiene que ser. Y obviamente que viene con valores agregados, pues con su checklist, con sus premios. Claro que sí. No solamente te ponen el tazo y se acabó. Por acá tenemos a Bulma, la número 13. Claro, pues eso es en las empresas. A ver, vamos con sus preguntas porque me emociona por acá. Dice, sí o sí dos cajas Gran Renzo porque son 90 especiales. Sí, pues, en la caja te vienen 50 sobres. Por lógica te van a venir 150 tabs. O sea, te van a venir 50 especiales. Claro, tienes que comprarte dos cajas. Obviamente dos cajas para poder completar la cole. Así es, buen cálculo, buen cálculo. Bueno, es lógico, pues, ¿no? Tazos normales, tenemos por aquí a Anilasa.
Aquí está Nilaza. Tenemos por aquí a Mojito. Muy bien. Otro dios, otro ángel, perdón. Y aquí tenemos el tazo especial. Brillante. Paparoni. Aquí está Paparoni. Están bien chéveres los tazos, ¿sabes? Tienen un toque especial. El fondo también está bien chévere. En la parte posterior, la numeración, a qué universo pertenece, las licencias de Toy Animation y Berlín Dragon Ball Super. No hay más que decir. Mis hermanos de México, Colombia, están picones porque en la colección lo tenemos aquí en Perú. Muy bien. Gracias, tío Berlín, por esta hermosa colección. Muchas, pero muchas gracias. Y este que mantener. Uy, el Jiren, el Jiren, el Jiren, el Jiren, el Jiren, el Jiren, el Jiren por acá. Ya. Seguimos. Siguiente sobre. Gracias por compartir. Muchas gracias por estar acá. Ya llegamos a los 3. Ya estamos a punto de llegar a los 13.000 amigos coleccionistas, no seguidores. Muchas gracias por su cariño también acá en TikTok. Aquí me encuentro yo, arroba el gran Renzo. Muy bien, si recién te enteras de esta colección, pues es lo nuevo. Recuerda que Berlín tiene la licencia de lo que es para sacar productos de Dragon Ball Super. Así que confía en Berlín porque están con estos hermosos tazos. Traen los checklists que también son coleccionables. Está bien chévere, un valor agregado. No solamente te ponen los tazos, también te ponen otras cositas más. De repente premios para que tú puedas canjear por pósters también, ¿no? Súper chévere, bien especial, no la tenía. Seguimos con los tazos normales por acá, Caceral. Luego de Caceral tenemos aquí a Martine, creo, Martine se llama. Estos nombres sí no los saco porque no son muy comunes en los personajes. Y el tazo especial que me ha tocado aquí es Super Saiyan Goten. Miren esta belleza de Goten, el tazo brillante. Aquí está, está bien chulo, ¿ah? ¿Eh? Bien, 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 bien. Está bien bonito los tazos. Seguimos, 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 seguimos. Vamos con más modelos. Recuerden compartir la transmisión. Ya saben, todo, todo, toda la información que ustedes deseen, pueden buscarlo en su página de Facebook, Editorial Berlín. Automáticamente te van a contestar. Así es lo nuevo que ha sacado esta empresa. Confíen en ellos. El producto está 10 de 10, está hermoso. Y es un producto original. Pícoro, por acá el checklist con diseño. Y por acá tenemos, a ver qué tazo me ha tocado acá. Bueno, el especial. Tenemos aquí a Nick y tenemos aquí a Rosie. Rosie y Nick. Dos tazos normales. Aquí está. Y el tazo especial que me ha tocado, señoras y señores, agárrense por favor. Hago la entrada del gran Bellito Super Saiyajin Dios. Aquí está Bellito, el tazo especial. O sea, gran Renzo, en todos los sobres me van a tocar los especiales. Sí, solamente un especial y dos normales. Ah, ya. Entonces, así, así sí. Así sí. Ya voy dos cajas y no completo la colección. Creo que el tío Berlín se pasa. Uy, Dios mío, pero con las redes hacen los intercambios, pues. En mi caso, mira, por ejemplo, en esta caja que yo estoy abriendo, no me están tocando muchas repetidas. No, de repente hay una variación, pero tú puedes hacer los cambios. Tenemos a Chibi Mai. Mira, acá Chibi Mai. Modelos Chibi también. Me dio la licencia para sacar tipo cards. Ahí está. Buena, tío. Buena, tío. Seguimos. A ver. Uy, 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 uy. Acá estamos hablando de situaciones ya de ligas mayores. Ya está bien el caso especial. Acá está la tercera repetida. Goku. Este es siempre el 1, el 2, el 3, el 4. El 8, ¿ves? Siempre Goku la primera numeración es en las colecciones. 8 y acá está Caceral. Y el tazo especial que tenemos por aquí es Arak. Aquí está el tazo Arak especial. O sea, gran Renzo, también lo que me estás tratando de decir es que los checklists no solamente nos muestran la numeración de los tabs, sino también hay diseños de personajes. Por supuesto que también lo vas a poder coleccionar y pronto te lo voy a mostrar para que tú lo puedas ver en un video que voy a hacer acá en TikTok y también lo voy a postear todo este video que está aquí. Lo voy a postear en mi canal de YouTube, que ya somos 400, ¿ah? ¿Eh?
Estamos avanzando de a poquitos. Lo importante es que estamos avanzando también por esa plataforma. Muchas gracias. Me pueden seguir también por YouTube también. Ahí cuelgo el video de esas hermosas y licenciadas aperturas. Duela quien le, a que le fastidie. Colecciones Bamba. Yo leo colecciones Bamba. Que le pongan colecciones alternativas. Ay, ay, ay. Di las cosas como son. Es Bamba. Es no legal. Las cosas como son. Pilaf. Sí, ya mejor no sigo ya. Sí, porque luego ahorita. Continuamos con nuestras aperturas. A ver. Ajá, me estaba asustando ya. Aquí tenemos a Trunks en versión normal, tazo normal. Super Saiyan, Trunks del futuro. Aquí tenemos a Rumshi, tipo elefante. Y el tazo especial es Super Saiyan Kefla, la fusión de Kale y Caulifla. Aquí está Kefla. Muy bien. ¿Cómo es con los armables y pósters? Ya te contesto con unos ejemplos. En los sobres te pueden tocar, o sea, no es una obligación, estos vales. Si te toca este vale de armable, vas a Berlín o al puesto de periódicos y lo canjeas. Y los armables son estos. Estos de acá son los armables. Son 15 diseños en total. Aquí están los armables. Son 15 diseños y vas a poder coleccionarlos también. Y en la parte posterior vas a poder pintar también, que está súper chévere, con descripciones también de aquí. Son 15 diseños en total. Aquí están los armables. 15 modelos oficiales. No bambas. Ay, ay, ay. Me da risa cuando dicen colecciones alternativas. Ay, ay, ay. En fin. Continuamos. Tenemos más sobres. Hoy ya terminamos. ¿Ah? Hoy día terminamos los 50 de esta caja. Porque así lo amerita esta colección. Así es. Una colección oficial. ¿Cuántas colecciones tienes en total de Super? De esto, recién estoy abriendo, todavía no he completado. O sea, no tengo ni un set todavía. No creo que arme un set con una cajita. Pero como al paso que voy, pues estoy lento pero seguro. Siguiente armable tenemos por acá. Armable, perdón, checklist. Tenemos a Freezer. Y los tres tazos que me han tocado en esta oportunidad. A ver. Bien, ahí. Quitela. También, se, por supuesto que hay intercambio, pues no es el set completo, señor. Zawar. Aquí está Zawar. Y el tazo especial tenemos a Jiren. Así es, aquí está Jiren, el espectacular marcianito. 100% real, no fake. A ver. ¿Cuántos checklists son? 58. 58 checklists. Lo más importante es que Berlín no solamente te coloca en los sobres los tabs, te coloca los checklists y también te coloca los hermosos vales para que puedas canjear por armables. No es de que te vendan los pósters o los mini pósters. No, 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 no. Berlín no hace eso. No, Berlín hace el canje. Te toca el sobrecito, el vale y lo canjeas. No es de que acá te lo va a vender. No, pues, ay, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el cariño, no? Claro. Una colección tiene mucha pegada a Dragon Ball Super y Berlín tiene llegada a nivel nacional. Siguientes tazos por acá. A ver. Vamos a ver primero yo. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos a Mai del futuro en versión tazo normal. Por acá tenemos a Campari, tazo normal. Y para terminar en ese sobrecito tenemos a Vegeta Super Saiyajin en tazo brillante. Chévere la colección. Muy bien, continuamos. Tengo que separar los brillantes y los normales, ¿ah? ¿Eh? Sí, porque se rayan estos. Listo, podrías mostrar los pósters. Juan Galindo, Juanca Galindo, con todo el cariño, yo he colgado un video en YouTube. Si gustas, el día de ayer he presentado los pósters.
sino que como son muy grandes, no me da el espacio para poder hacerlo. Pero puedes entrar a mi canal de YouTube que está en mi perfil de TikTok y en ese vas a poder visualizarlo ahí. En mi YouTube ya está, en el canal de YouTube ya está colgado el video de ayer, en el cual ya está, yo estoy mostrando lo que son los postes. Llave. Y por acá lo puedes revisar por ahí, por favor. Si no, que ahorita no me da el espacio. Si no, encantado te lo puedo mostrar. Bien, ahí no la tenía. Tenemos a Goku Super Saiyajin. Miren a Goku, súper chévere, ¿eh? Espectacular el tazo. Muy resistente, por cierto. Super Saiyajin Kefla. La fusión de Caulifla y Kale. Y por acá tenemos a Basil. Aquí está Basil. No, gracias a ti, Juanca. Gracias a ti. ¿Tú haces cambios? Claro. Mándame tu lista. Bueno, aunque voy a estar estas 12. Bueno, el sábado no voy a poder. Tengo un asuntito por ahí. El sábado que viene es 25. 24, perdón, o 25. 25, creo. No creo que nadie salga a ese lugar de intercambio. Bueno, el que menos. Pero porque hay que pasarlo con la familia. Pero bueno, ajá, mira. Aquí está, el armable. Armable, me tocó el armable, el vale. Listo. Y los tazos. Ay, ay, ay. Los tazos, ¿cuáles son? A ver, en el tazo especial, aquí está. Ah, no te mostré el tazo el anterior, ¿no? El tazo anterior, aquí está Basil. ¿Así te lo mostré? Ya. Basil, el tazo especial ahorita de esta colección, de este sobre. Está Korun. Ahí está Korun, muy bien, chévere. Y por acá los dos tazos normales. ¿Será, no? La Yala. Ajá, mira, buena. Bellito realizando el Kamehameha final. Buena, buena, buena. Super Saiyajin Dios Bellito número 3. Y aquí está Kefla. Así es. Sí, amigos de México, de Chile, de Bolivia. Gracias. Estamos en boca de todos con esta colección. Ha sido viral. La envidia somos. Bueno, pues obviamente es un producto oficial y es de parte del tío Berlín. Es un producto de calidad. El gran sacerdote, Great Price. Los tazos que me tocaron aquí son los siguientes. Mira este Goku, Dios mío. Mira este Goku brillante. Espectacular, bonito, chévere. La belleza de un producto original licenciado. Kuzu. Y aquí está Frost. Sí, ya te he mencionado constantemente. ¿Y dónde estás? Ah, ya luego te confirmo por el Instagram. En cada sobre te va a venir lo que son los checklists. No solamente vienen tabs, te van a venir premios también. Berlín se preocupa por esos detalles. Así es. No solamente te viene para que tú colecciones, también te vienen estos hermosos detalles para que tú puedas canjearlo por armables, por pósters. Es bien chévere la colección de Berlín. Así es. Y los pósters, bien, el modelo favorito, Gohan. Y los pósters son los pósters, son los verdaderos. Acá hay otro más por acá. Mira, acá está, ¿ves? Acá está el vale de ganaste un póster. Aquí está. En la parte posterior, también para que puedas pintar. Y aquí está el sello de Toy Animation. Todo debidamente en regla, como tiene que ser una empresa debidamente formal. Y obviamente que Berlín también tiene un sitio físico para que puedas preguntar, adquirir tus productos cuando haga la separación por su página web. Claro que sí. Cuenta con un lugar físico. Tenemos aquí a Kiabe en versión especial. Tenemos a Mosco. Muy bien. Y aquí tenemos a Liquir, el zorro de las nueve colas. Aquí está Liquir. Tengo más sobres por acá. 9 y 40. ¡Wow! 40 minutos de aperturas, ¿ah? ¿Eh? Bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí. ¿No tienes cupones de descuento? ¿Cupones de descuento? ¿Berlín? No sé, quizás. A ver, vamos por acá. No, el tío Berlín ya ha hecho su descuento con la preventa. Por acá tenemos al Trost del futuro. Muy bien. Especial, espectacular. A ver, vamos a ver los tazos por acá. Ajá, bien, bien, bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí.
el Android 18 Goten. Y el tazo especial es Super Saiyajin Kyabe. Aquí está la mega colección de Dragon Ball Super de parte de Editorial Berlín. Ahora, pásame uno que tenga nombre y que no tenga nombre. Ya, este y este. Vamos a explicar también ese detalle, por qué algunos tazos tienen nombre y otros no. La respuesta es muy sencilla, ya lo he captado ya. En la parte posterior de los que tienen nombre corresponde al universo, mientras que aquí está en la parte posterior el nombre del personaje. Así es, así de fácil, así de sencillo. Muy bien, no hay más que explicar. Continuamos con el siguiente sobre. A ver, ya estamos terminando esta caja. Sí, al final no te preocupes que te voy a mostrar qué cosa he realizado con 25 sobres. Ahora te muestro mi coleccionador. Vamos a ver por acá. El tío Berlín trae buenas cosas. Tengo su coleccionador de Capitán, su colección de Capitán Tsubasa. Buena, 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 buena. Sí, Capitán Tsubasa tenés una gran colección. Y me encantaría que el tío Berlín, hablando de eso, puede hacer. A ver, dos tazos por aquí. Tenemos a Basil. Tenemos aquí a Mosco. Y por acá tenemos a Ganos en versión normal, en versión brillante, perdón. Aquí está Ganos. Oye, gente, me están tocando diferentes, ¿ah? Sí, diferentes. Dos últimos sobres. Se acabó la cajita el día de hoy. Gran Renzo, ya no tienes más. No te preocupes, mañana hay sorpresas. Claro que sí. Claro que sí, eres un producto oficial. No paramos, no paramos, no paramos con esta hermosa colección. Recuerda, recuerda, recuerda. Si quieres adquirir esta hermosa colección, ve a la página Editorial Berlín y puedes adquirirlo ya, pero ya, pero ya. Te recomiendo el Gran Renzo. Ve a, y adquirir esta hermosa colección porque está súper chévere, está bacán. Te lo recomiendo. Vienen, no solamente vienen tabs, vienen también lo que son sus hermosos checklists y también los vales que te vas a poder canjear, que son pósters y armables. Así es. Muy bien, ya sabes que ese es el valor agregado que nos da Berlín, Editorial Berlín, una empresa debidamente conformada, legalmente conformada, y nos trae esta hermosa colección de tabs de Dragon Ball Super. ¿Con cuánto consta la colección? Poker Hernán, son 180, 90 tazos básicos, y de esos 90 existen sus 90 especiales o brillantes. Muy bien. Continuamos por aquí con Ribrian. Y acá tengo otro más. Este es el vale. Ah, no. Allá, pensé que era el vale. A ver, vamos a ver qué me toca por aquí. Bien, Piccolo. Piccolo. Solo he visto poco por acá. Piccolo. El gran sacerdote. Especial. Kyabe. Aquí está Kyabe. Dos ya repetidas especiales. Vamos a ver por acá. Sí, penúltimo sobre, gente, ¿eh? Penúltimo sobre. Y recuerden que este video va directamente a la plataforma YouTube para que más personas se puedan enterar de esta hermosa colección licenciada. Así es. No es una colección bamba. No. Y no le digas tampoco colección alternativa. Las cosas como son, Bamba. Bamba significado de que no tiene validez. Así es. ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Ya. Liquid. Bellito, este me falta en versión brillante. Aquí tenemos a Zamasu, versión brillante. Buena, Zamasu. Último sobre. Último sobre. 2 días me he volado una cajita.
25 sobres un día, 25 sobres el segundo. Último sobrecito. Por favor, que me toque un Goku brillante, un Goku brillante o el Vegito brillante. Vamos, tío Berlín, vamos, tío Berlín. Tú puedes. Si no, ya será para la segunda de mañana. Último sobre. Bien ahí, Jiren. El checklist. Espectacular. Recuerde que esto nos da un valor agregado, Berlín. Último sobre de esta noche. No la tengo. Por acá tenemos a Gine. Bérgamo. Versión normal. Y para finalizar esta hermosa presentación de 50 tazos, tenemos a Trunks en versión brillante. Aquí está Trunks. Un producto netamente original licenciado. Muy bien, listo. Hemos culminado estas aperturas. Ya saben que es lo nuevo que trae Editorial Berlín. Estos son los diseños de sobres. Cuando tú vayas a un puesto de periódicos, pídelo. Está un sol 50 cada sobre, como menciona el afiche. Vas a poder ganarte, canjearte también lo que son los pósters, que son 4 modelos. Y los armables, que son 15 modelos. En cada sobre, muy aparte de los espectaculares tazos que te pueden tocar, también vienen lo que son los checklists, que son estos de acá. Y son coleccionables, son 58 hermosos modelos. No solamente viene Tabs, también el Tigo Berlín nos da uno que otro regalito por ahí, como tiene que ser. Tenemos aquí, ahí lo coloco, ahí se ve, a ver. Tenemos aquí a Jiren, Rumshi, Ribrien, Belmut, Tron del Futuro, Gohan, el Gran Sacerdote, Kiabe, Bulma, Freezer, Pilaf, Mai, Picoro, Kiabe, Bulma, Jiren, Sidra, Freezer, Belmut, Hit, Vegeta, Champa, Ribrien y Picoro. Ajá, me dice por acá cuántas repetidas han tocado. De normales me han tocado solamente tres. Tres repetidas de normales en este set. De especiales me han tocado dos repetidas. Nada más. Dos, que es esta de acá, de Kiabe. Aquí está. Kiabe. En versión normal. Dijiste que ibas a mostrar el colec tu coleccionador. ¿Cómo lograste con 25 sobres? Por supuesto, aquí está. Un segundito. Aquí está el coleccionador oficial. No se dejen engañar con esos saltimbanquis de Facebook que por ahí te colocan, ¿no? Te vendo coleccionador alternativo. No, no le digas alternativo. Es Bamba. No legal. Ajá, así es el nombre. Ah, ya. Aquí está lo que he logrado. Mira. Me tocó este Goku brillante. Así queda la colección. Oye, está paja, Gran Renzo. Por supuesto. Está hermosa la colección. Estas son las, acá le he colocado los brillantes. Acá también hay algunas. Bills, Champa, Kuzu, Freezer. Por acá tenemos también más brillantes. Super Saiyan Kale, Caulifla, Super Caulifla, Rebrian, Brian de Chateau, Frost. Número 18. A ver, vamos a ver por acá. La musiquita se fue. Ya. Ya, aquí está. Aquí están las otras brillantes por acá. Acá hay más brillantes también. Acaban en 90. Acá. Esta es la número 90, el último especial. 90. Ajá. Y aquí empiezan las normales. Estas son las normales que ayer he conseguido. Esta normal es la que me vacila. Voy a hacer, creo que una planchita de esta de acá. Esta de acá. Este tazo. Está espectacular este Goku. Súper chévere. Muy bien. Esta es la sección normales. Aquí está. Como ves, mira, con solamente 15 sobres, 25, perdón, he completado todo esto. Y aquí está el número 90, bellito, en su versión normal. Así es. No es difícil, gente. No es difícil. Está bien hermosa la colección de Berlín. Está bien chula. Y aquí está, a ver, saca el tazo brillante de Goku. Ya, a ver. Vamos a mostrar el tazo brillante de Goku. Un ratito. Aquí está. Tenga mucho cuidado porque los brillantes son un poquito especiales.
Subimos nombres en especiales. Aquí está el brillante de Goku. Espectacular, hermoso. Ya lo saben, adquieran este producto original. Recuerden que este es el coleccionador oficial y no se dejen engañar, timar por algunas personas inescrupulosas en redes sociales y adquiéranlo. ¿Dónde puedo adquirir entonces Gran Renzo? ¿Cuál es el sitio de confianza? En su página Editorial Berlín. Ingresa a su página Editorial Berlín y de esa manera vas a poder adquirir esta hermosa colección oficial. www.editorialberlín.com y de esa manera te enteras. Síguelos en sus redes, te los recomiendo porque van a llegar con grandes sorpresas. Te lo digo yo, aquí el Gran Renzo en esta gran plataforma llamada TikTok. Muy bien, listo gente, me despido. Me voy. ¿Dónde venden? En los puestos de periódicos. No es difícil. Ahora te muestro el lote de los 25 sobres finales que ya he abierto. Y ya te voy a mostrar mañana al inicio, ¿eh? Mañana al inicio te voy a mostrar lo que es la colección de 50 sobres. ¿Qué cosa? ¿Cuántos he logrado? ¿Cuántas repetidas tengo de estos 50 sobres que ya he abierto de la colección de Editorial Berlín? Lo nuevo, los tabs licenciados de Dragon Ball Super, colección oficial. Solamente colecciones oficiales te presentamos en este canal, colecciones que valen la pena. No colecciones bamba. Si por ahí escuchas una colección alternativa, ya sabes que te lo dice el Gran Renzo, que es una colección bamba, una colección desechable. Ay, ay, ay. Suavar, por acá está Luikir, muy bien. Mosco, Rumshi, Super Saiyan Trunks, Goku, Caceral, Rosie, Mink, Ganos. No, pues a que le caigo antes que se lo chante. Pues, ¿qué puedo hacer yo? Es mi opinión. Claro, si yo digo eso, ya. Es mi opinión. Eso es lo que yo opino. Que las colecciones Bamba son desechables, sí, es mi opinión. Claro que sí. Esa es mi opinión. Nadie puede atentar contra mi opinión. Claro. Goten. Bergamo. Bellito, Piccolo, Bellito Super Saiyajin Dios, Llave, Caulifla, Konic, Bulma del Futuro, Tenshinhan, Brillant de Chateau, Trunks. Super, perdón, Trunks, este Android 17, Goku Rosé, Black, Mosco, Martine, Caceral, Mojito, Anilasa, Freezer, este tazo espectacular que me vacila, Gine, no, dije Bérgamo, este escuchaba mal, Dios mío, que retrocedeme el cassette, ¿ya? No, espérate. Vamos a hacer algo como aquí finalizando. ¿Sí? A ver, un toque. Sí, es verga, vamos a ver. Me quedan 5 minutos. Está por acá la música que puse ese día. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Para explicarles un poquito, pues acá. A ver, vamos a ver. Estará por acá. Aquí está. Mira. Ya, vamos a explicarles de qué trata lo que es una colección oficial licenciada, claro. Colección oficial licenciada, dígase, concepto. Colección debidamente, ¿no? Plasmada, legal, que tiene licencias. Empresas que se encargan de traer colecciones oficiales con marcas. Obviamente, con formalidades,
páginas webs, redes sociales, plataformas, RUC, dígase todo lo que conforma legalidad. Desde logos, empresas, modelos, imágenes, presentación, todo lo que compete a colecciones oficiales. ¿Listo? ¿Quedó claro? Ya, ya está. Muy bien. Ya. Y terminamos con, ya acá ya me mareé ya. Y acá está el tazo de bellito y todo lo que he logrado. Ya mañana lo voy a armar, hoy ya lo voy a armar y mañana lo presento. Listo. Por acá. ¿Dónde realizan los cambios? Ya lo conversamos por Instagram, por Instagram. Ah, me estaba preguntando de Bergamón, ¿no? Dios mío. Ah, no, vamos a aclararle, pues, porque acá ha leído, ha escuchado mal el señor. Acá dice Bergamo. Aquí está Bergamo. El nombre del personaje de Dragon Ball Super. Aquí está Bergamo. Muy bien, ya estamos jueves. Ya. Ok, listo, me voy, gente. En el kiosco de mi barrio venden tabs, pero de Dragon Ball Z con doble Z. Debe ser. Uy, no, Dios mío, ese no es Bambay. Ese es Mega Bambay. Ten mucho cuidado, porque por ahí también caminé y me vi con una colección de supercampeones que dije: ¿qué es esto? What the. ¿Qué está pasando aquí? Un poquito más y hago el TikTok. Listo, gente, me voy. ¿Cuál es el tazo el día de hoy de esta colección que he abierto a los 25? Me puedo ir con esta de acá. Este es el top del día de hoy. El mejor tazo que me podía tocar de esos 25 restantes. ¿Listo? Así que vamos a colocar ahora los tazos en el coleccionador. Y listo, ya les expliqué que cuando vean y escuchen, ¿no?, la expresión colección alternativa, ah, ¿qué me dijo el gran Renzo? Es una colección Bamba. Pongo primera y arráncate de ahí, porque no es un producto oficial. En cambio, esto de acá, que es lo que te menciona Berlín, pues sí, es un producto oficial. Y en este humilde canal vas a poder ver estos productos oficiales que llegan aquí a Perú y demás productos también que te voy a mostrar. Listo. ¿Cuánto te costó la caja con cuántos sobres? La caja viene 50 y estaba en preventa. Ahora no sé cuánto está, pero toda la información que tú quieras adquirir de esta hermosa colección, puedes ir a su página Editorial Berlín, como te lo muestro acá en la camarita, para que puedas informarte de los precios actuales de esta colección, porque la preventa fue hasta el día de el día martes 14. Hasta ese día fue la preventa. ¿Ok? Listo, la gente está pero como loca. Así que ya saben, ¿eh? Ya les expliqué en qué consiste la diferencia, ¿no? Si te dicen por ahí un producto alternativo, ya tú sabes que alternativo es simplemente Bamba. Es desechable, es agarrarlo y al río. Listo, mi canal aquí, el Gran Renzo en TikTok. Muchas gracias por seguirme. Estamos en redes también, en YouTube, en plataformas también. Y recuerden que este es el afiche promocional. Si lo ves pegado en el puesto de periódicos de tu canillita favorito, pues ve y adquiérelo y está súper chévere la colección. En cada sobre vienen tres tazos, un tazo normal, un tazo especial, perdón, dos normales. Y en cada sobre te van a venir obligatoriamente esos checklists que son coleccionables. Y también de manera aleatoria te van a poder tocar esos hermosos vales para que los puedas canjear por armables, que son 15 diseños, y los pósters, que son 4 diseños. Así es, Berlín se preocupa por ellos, y cada sobre te cuesta $1.50. Listo, la cajita. La cajita musical, no me voy a ir sin mi cajita musical como siempre, por favor. Vamos con la cajita de Tapión. Listo, gente, les mando un fuerte abrazo. Hasta mañana. Recuerden, mañana continuamos con más sorpresas de Dragon Ball Super. Y vayan a su página de Editorial Berlín. Síganlos también en TikTok, que están con muchas novedades para todos nosotros. Cuídense mucho. Hasta mañana. Bye, bye.
Listo, aquí está el pequeño ASMR para que te relajes y me voy. Cuídense mucho, hasta mañana y recuerden, la hermosa colección de Dragon Ball Super llegó y adquiérela en la página Editorial Berlín. Me voy, el gran rezo se despide, hasta el día de mañana, cuídense, Dios mediante, nos vemos. Bye bye.